Yeah yeah yeah, yeah. <laughs> yeah I got lots of colours I be getting dollars Sonning all these boys like Luke I am your father dog. I feel like Darth Vader Laughing at these haters dog. You ain't getting money well bye bye I'll see you later Diamonds in my chain they got a bunch of different favors When I come outside I swear I cannot see my neighbors I Walk out with my boxers and my rope to grab my favorite. Talking money, then don't talk to me. You ain't with the gang and you can't rock with me. We just turned the gang into a colony. We just turned the gang into a colony. We just turned the gang into a colony. You ain't with the gang and you can't rock with me. We just turned the gang into a colony. Llevamos desde 2004 luchando día a día, momento a momento, ronda a ronda para hacerte sentir. Luchando para que tú y muchos otros a tu lado sintáis una emoción que nos invade a todos, que parece venida de otra galaxia y que nos une mucho más allá de un juego. Go Existence. Parece que todo haya empezado ahora. Cuando no ha sido así. Desde 2004 luchando por un sentimiento. Luchando por ti. Úrete al valor de la historia. A Bono Existence 2018. ¿Te atreves a sentir? Hola a todos y bienvenidos una noche más a Existen Televisión, aquí Rosdri presentando el tercer programa de Existen Inside Lo primero de todo, familia, presentar, bueno antes de explicar el formato que siempre me gusta explicar un poquito al iniciar el programa Presentar a nuestro gran, grandísimo invitado, señor Cristian, Cristian ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches ¿Qué tal? Por pues aquí estamos, un dita, un dita más. Te ha tocado, te ha tocado venir venir hoy a ti por, por alusiones, porque oye que la gente del FIFA hoy tiene, tiene cosillas interesantes, ¿no? Sí, hoy la verdad es que yo creo que el día más importante casi, entre hoy y mañana, seguramente sea hoy, esperemos que sea hoy. Es el día, el día más importante de la, de la competición y nada. Rezaremos, rezaremos porque la cosa salga bien. Sí, sí. Chicos, siempre intentamos en, en Existen Insight traer eh, a gente pues eh, acorde con cómo est se están desarrollando las actividades deportivas. Bien, antes de todo, presentar, por supuesto, eh, bien presentado al señor Cristian. Cristian Hidalgo, más conocido bueno, por, por estos mundillos como Shiva. Eh, tiene, tiene 27 años, es natural de, natural de, de Madrid, y eh, bueno, pues eh, aparte de... Eh, aparte de sus labores en, en Existen, pues eh, tiene un negocio con su familia. Y bueno, que exactamente tu rol, tu rol aquí en Existen es de caster analista, ¿cierto? Sí, más bien analista, bueno, de caster vamos a dejárselo a, a mi compañero Caps, pero sí <laughs> ¿Sabes que, que, tiene, que tiene. Más que el caster es super caster, ¿no? Tiene, tiene una capacidad de, de habla, de no, de no parar de, de llevar la, la acción. Sí, Entonces, sí. La verdad es que es un crack, el que jodido. La ha vamos. <laughs> la vía al justillo y, y vamos. Del tirón. <laughs> Hay que nerfearlo un poquillo también, ¿eh? A veces. Sí, sí, sí. sí. Está, está, está OP. Bueno, pues chicos, eh, presentaros el programa existen Inside. Es. Un programa de la parrilla de Existen Televisión en el que os traemos la maquinaria que tenemos eh, por detrás de la cara más visible del club. Queremos traeros a toda esa gente súper importante de la parte del staff, de la parte deportiva del club y daros a entender lo grande que es Existen por dentro y, y la cantidad de gente que está trabajando eh, y metiendo una cantidad de horas impresionante. El club. Funciona muy bien, pero es por algo y es por esta gente que os estamos trayendo aquí para que conozcáis. el objetivo principal, el secundario eh, es eh, darles eh, darles eh, eh, a su profesión en concreto eh, un poco más de un poco más de background, ¿no? Os iba porque claro. Eh, bueno, a vosotros os ven y dices vale este es el caster pero claro el, el público en general no sabe todo el trabajo que tiene que tiene un caster un caster detrás eh, toda la preparación y todo eso hay como un poco de información verdad sí sí a ver es normal la, las cosas esas se quedan dentro y como que la gente no, no sabe lo que lo que hay detrás y se queda con lo que es el, el juego el partido que, claro. que hay en ese momento y, y no sabe claro al fin y al cabo lo que lo que tenemos detrás sin duda alguna. Bueno chicos, eh, pues vamos a ir empezando. Recordaros, eh, ya para, para cerrar esta pequeña introducción, que este programa funciona con vosotros. Eh, necesitamos aquí, sí o sí, y si no, siempre si yo vamos a vuestras casas. Somos Casters y tenemos muy mala leche. Sí, sí. Eh. La, el, el machetito, lo podemos sacar. Ahí está. Eh, necesitamos que, que nos mandéis preguntitas. Tenemos el teléfono ahí preparadísimo. Nos encanta las notas de audio. 600, 675, 200. Nos mandáis una notita de audio en la que le preguntáis a a nuestro querido Shiva por su rol eh, en Existence o también bueno si queréis mandar un mensaje de ánimo en general a la comunidad a la comunidad de FIFA a nuestro a nuestro equipo bueno o algo medianamente relacionado pero también nos vale eh, preguntas concretas o quizá algo más personal ¿Qué queremos chicos queremos vuestros audios queremos que sean originales queremos poneros en pantalla y queremos echarnos una risa así que eso depende depende de depende de vosotros, también por el chat nos podéis hacer preguntitas a lo largo de toda la entrevista y las iremos la iremos respondiendo. No, si va, en vez de hacerlo al final, yo prefiero que sea un poco, pues yo tengo una pregunta de la gente preparada, pero bueno, si nos preguntan algo sí. algo interesante, para qué vamos a esperar hasta el final que luego se nos pierde, eh, cogemos ahí rápidamente rápidamente esa pregunta. Sí, ¿no? tú, tú mandas, tú, tú llevas ahí el, el ritmo y listo. Yo, yo llevo la batuta, pero el, el importante hoy aquí, compañero, eres tú. Sí. Todas las cámaras van, van para usted y te quiero hacer ya la primera pregunta, ya entrando en materia, ya intentando ponerte un poco más tenso. No, es broma. La primera, no, 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 no. <laughs> la primera pregunta es fácil. Querido Shiva, ¿cuándo entraste en Existence? Bueno, yo entré en Existence hace dos años, en enero, en enero de 2016 fue, uh -huh. eh, como jugador de, de FIFA, eh, con, con Tito y demás. Y nada, eh, empezamos ahí bien las ligas, ¿Sí? y, y la verdad es que, que poco a poco como que nos fuimos, nos fuimos desinflando hasta, hasta que ya, por ejemplo, el, la, la última temporada antes de, de acabar el FIFA 17, eh, Tito decidió quedarse con una, con una pequeña base y bueno, formar el equipo que, el pedazo de equipo sí, que, el ha, que, ahora, ahora... que ha montado ahora que bueno, ya, ya como saben los que nos siguen, estamos a una victoria de ser campeones de UFO. De a puntito a puntito sería sería algo muy muy bonito tú desde, desde tu posición de, de analista claro eh, les tienes mucho mucho cariño al equipo que no paras de analizar y de y de a lo largo de toda la, de todas las semanas eh, analizando un poco este rol de este rol del equipo eh, ¿cómo de fácil es que la primera la primera temporada en la que se juntan esos jugadores tengan posibilidad de ganar el título Uf, muy, 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 muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil, la verdad. Ya, ya lo veníamos hablando al, al principio sí. cuando dábamos los partiditos de, de pretemporada y tal, sí. que, que el equipo era un, un gran un gran equipo, era un equipo que futuro sería un equipo eh, candidato totalmente al título, pero nadie... Vamos, yo no me esperaba que, que ya la primera temporada con equipos ya hechos, con, con equipos consolidados y tal, fuesen capaces de, de, de lograr lo que están logrando. Sí que es cierto que estaba lo típico de, le van a dar guerra a todos los equipos, le van a dar guerra a todos los equipos, ya, sí, pero tela, <laughs> tela. Y tú conocías, eh, claro, con, supongo que conocerías la, la escena. Eh, ¿es, ¿Es entonces también porque los otros equipos no se lo han currado mucho, por mérito nuestro? Eh... Es, yo, creo, yo creo que el mérito es nuestro, la verdad, que el trabajo que, que han hecho los jugadores que han venido de Xbox, que también ya tenían una experiencia, los jugadores que... Que ha, ido, que ha ido fichando Tito, que, que eran lo que, lo que necesitaban. Yo creo que han conseguido hacer una piña muy buena, son, son una familia y, y se está demostrando y se está viendo que, que a base de trabajo y esfuerzo, que, que bueno, se pegaron un curro sobre todo al principio de temporada, cuando, cuando todavía nadie entrenaba, ellos estaban entrenando, en serio, y, y se está viendo, se está viendo, y se están dando los frutos ahora mismo. Qué, qué me alegro. Eh, oye, ¿qué te parece si, si dejamos esta, esta parte un poco más de, de que nos analices el club para, uh -huh. la, para la parte final y bueno, Perfecto. y ese enfrentamiento que tienen que, uh -huh. tienen, que tienen luego? Eh, yo creo que es una forma perfecta de cerrar. Sí. Eh, porque ahora, ya que te estamos presentando un poco, ya que te estaba Bueno, pues la, la gente. Eh, ya la mayoría te conoce porque está, estás prácticamente todos los días en la antena y las ha o a las sí. la 11 estás sí. ahí como, como, como un reloj vale. y como y como ahora les han, les han sacado de copa un poquito menos pero vamos era <laughs> lunes martes miércoles jueves y domingo <laughs> madre de madre de amor hermoso eh, bueno pues como te digo vamos a dejar eso eh, un poquito un poquito sí. a un lado y, y vamos a hablar de, de eso de tus de tu inicios y de, de tu tus roles ahora en existence pero antes de, antes de hablar de eso, vamos a dar paso a un audio que nos ha comentado que tenemos por aquí. A ver qué te han preguntado. Bueno. Muy buenas a todos. Eh, muy buenas, Rodri. Muy buenas, Shiva. Shiva, el destructor. <laughs> vale, eh, sí. quiero que te mojes, tío. Lo están diciendo por el chat. Hay mucha gente bueno. que quiere saber eh, tu porra para el partido de hoy. Partido importantísimo, ¿no? Wow. A ver, cuéntanos. Y mojate, mojate, cabrón. Venga, un saludo. <laughs> bueno, pues nada, yo creo... A ver, es que es difícil, ¿eh? es difícil desde este... O sea, a ver, yo siempre voy a barrer para casa, pero bueno, yo creo que si nos sale un partido bien, yo creo que puede ser un 2-0 para nosotros, a favor. 2-0, ¿marcamos 2-0? Sí, yo, yo sí, yo he yo marcado un 2-0. Y ¿Qué, el chat qué opina. A ver, vosotros que bueno, pues sois seguidores sois seguidores de FIFA férrimos, que estáis ahí prácticamente todos los días, eh, dadnos vuestra, vuestra porra y luego, oye, eh, estaría bien coger, el, coger la capturita de quién ha puesto el sí. resultado correcto y luego por Twitter hacer un poco de, oye, pues, pues uno de nuestros seguidores se acercó eh, y, y, dio, y dio en el clavo que quizá hay que regalarle algo, pues bueno, se podría, se podría hacer algo. Venga, vamos a escuchar otro audio que nos que no acaban de pasar. Siba, sí, ¿cómo ha sido tu paso de jugador de VFO a caster? ¿Te gusta el nuevo rol que tienes dentro de lo que es la entidad? Bueno, es, es Tito, es el manager de, Qué bueno. de, de del equipo de FIFA. Sí. Y bueno, pues nada, a, a ver, sí que es cierto que cambia, cambia mucho a la hora de, de por ejemplo, de, de ser jugador, tienes diferentes horarios claro. y tal pero, pero sigues estando como, como dentro del equipo, al fin y al cabo, estás en el mismo grupo de WhatsApp, estás hablando, cuentas con, o sea, cuentas cosas, se comentan, se comenta todo. Y sí que es cierto que como que sigues formando parte del equipo, aunque sea sin, sin ser jugador, y la verdad que, que el cambio, pues sí, es, se nota sobre todo en tema de horarios, tema, tema de, de estar en, a ciertas horas, pero, pero igual, yo yo me sigo sintiendo dentro del equipo, la verdad, y, y muy bien. ¿Crees que eso habría sido posible si, si hubieras estado en, en otro club? Es decir... No. No, <laughs> ya, ya lo digo, no. ¿Te, te lo voy a poner un poco más fácil. No, no. No, sido... no, no eh, la, la verdad, la verdad que, que existen es una, es una familia impresionante. Eh, o sea, son muy. Son muy cercanos a, a todos y. Y eso, y eso se nota y se... A ver, cercano, y se... cercano como. En, 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 vuestro, en vuestro día a día, eh, ¿qué pasa por ese grupo de WhatsApp? A ver, pues no sé, pasa de todo. Es lo típico, el salseo entre jugadores. Mira, por ejemplo, si se estaban pegando aquí ahora mismo en el chat algunos. ¿Ah, sí? <laughs> estaban ahí Boki, Coque y demás. Qué grande, qué grande. Coque le dice le dice a, a Boqui pecho Boki frío. <laughs> Están a tope. Te has traído, eh, te, te has traído, vaya, a toda, a toda la afición de, de FIFA. Sí, eh, a los jugadores y todo. Aquí está todo el mundo. Qué bueno. Pues oye, pues los que estáis escribiendo, mandando, o sea, mandando audios, que, que hombre, que quizás si sois jugadores o algo así, están acostumbrados eh, a vernos jugar o quizá algún tweet. Pero el tema de la voz eh, a nosotros nos mola. Nos ha pasado una duda más, una pregunta más para usted, señor Shiva? Vamos a... uh -huh. ¿Cómo es trabajar dentro del Systems? Y mi pregunta más, más severa sería: eh, dentro del equipo de Systems, ¿de acuerdo? En la sección de UFO, ¿cuántos sois en total? Pues a ver, ¿cómo es trabajar eh, aquí? Pues la verdad es que trabajar aquí pues es, es, es mola, mola mucho, yo, yo me lo paso súper bien. Eh, porque ya digo, como, como he dicho antes, la, la gente de Systems es muy cercana, es muy familiar, es. No sé, tienes cualquier, cualquier problema, cualquier duda, cualquier cosa. Les preguntas, te lo solucionan enseguida. O sea, impresionante. A mí me... Yo la verdad que no, no sabía cómo era a nivel interno y, y es genial, es, es impresionante. Y sobre cuántas personas somos. Pues jugadores ahora mismo, somos 14, son 14, más dos casters, más casi que estamos ahí con, los, con, el, con, el, sí. con el Twitter y demás. O sea que... Unos poquitos, cerca de 20. Se te, se te ha escapado el Somos 14. ¿Sigues jugando con ellos de vez en cuando? No no, 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 porque como son los entrenamientos, ellos entran para entrenar. Al fin y al cabo, entrenan mucho y tal. Y. Con muchas horas, ¿no? Y, y se, lo, se lo dedican a ellos mismos, la, el, tiempo de, el tiempo de juego. Claro, claro. Eh, tiene, tiene todo sentido del mundo. Sí, 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 sí. Eh, al final eh, es lo que pasa, pero bueno, eh, compartís el tiempo en otros, en otros aspectos, pues por ejemplo, que si por el WhatsApp, ¿eh? que si luego sí. comentando, comentando los partidos, luego ahora mismo, que están aquí todos dándote por culo, que no te dejan en paz. Y bueno, y con otros juegos también, pues sí que es cierto que por ejemplo Un pub siempre cae, ¿no? El, bueno ahora, ahora estamos más con el con el Monster Hunter, que, que también, que también hay telita ahí Qué, qué, clásico, sí. qué clásico que, que eso, que un grupo, un grupo de personas que están trabajando muy fuerte alrededor de un juego, tú como analista y yo como jugadores, eh, acaban desconectando jugando otro videojuego. Es que sí, es sí, otra, sí, eso sí, es en plan de nos gusta. <laughs> Les pasa a los de a los de Counter que les vaya jugando al pub cada 2 por 3 por ejemplo. Sí claro a ver es lógico supongo que después de, de pegarse a lo mejor dos horas tres horas entrenando lo que no quieren luego es volver otra vez a, no, no, no. a lo mismo y para desconectar un poco sí que a lo mejor se van un poquito más de, de tranquis y demás a otros juegos. Eh, nos preguntan por aquí, ¿para qué es el WhatsApp? Eh, Cogollo, compañero, tienes eh, aquí justo abajo el número para que nos mandéis notas de audio eh, cada 10 minutitos Si no lo digo, me lo recordáis por el chat porque queremos hacer el mayor spam eh, Para que nos mandéis notitas de audio preguntándole cosas a nuestro analista de FIFA, al señor Shiva eh, ya de momento hemos batido el récord de notas de voz al principio. Eh, la gente como que se corta, se corta demasiado. Sí. Pero no, no, no. Yo creo que en este, en este programa venimos un poco más desvergonzados. <laughs> que tenemos preguntas desde el chat. Ah, sí, sí, recordar que también, que no hace falta que nos mandéis cositas desde, desde Desde la nota de audio. Que oye, que no pasa nada, que desde el chat también respondemos cositas. Bueno, Compil. Uh -huh. Para ser. Analista, ¿qué hay que hacer? Si sí, nos está viendo alguien ahora mismo que, que quiere ser analista de. analista de FIFA, ¿qué camino, qué camino debería debería seguir? Y nos comenta un poco tu camino también. A ver, pues sí que es cierto que para ser analista, yo creo que lo mejor es haberle dedicado muchas horas al, al juego, conocerlo y, y saber un poco también el mundillo en el, en el, que, en el que estás de, en cuanto al, al, al modo de, de juego, porque no es lo mismo jugar uno contra uno que once contra once, que es el modo donde donde estamos trabajando claro. y, y bueno, nada, simplemente pues eso, saber de, saber el, el juego, cómo funciona, cómo todo, al fin y al cabo lo de cómo cómo, cómo va a los partidos, eh, reglas y todo eso. Sí, sí, y creo que quizás a lo que te a donde quieres quiere llegar es que, bueno, hay, hay cosas eh, porque claro, supongo que las reglas del fútbol o las la sabéis sí. todos, pero pero como como que en cada FIFA supongo que se juega de una forma un sí. poco distinta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? De ser analista de un juego que cambia cada año. A ver, pues sí que es cierto que hay cosas que en el FIFA cambian. Por ejemplo, de un año para otro, sí que, por ejemplo, pueden cambiar regates, pueden, pueden implementar cosas nuevas, el, el modo de juego, la jugabilidad es diferente. Con lo cual es una cosa que, que viendo, viendo muchos partidos, incluso jugándolos, pues te, te acabas aprendiendo ya. Es como un como mecánico ya. Puramente de, de horas, ¿no? De ver, sí. ¿no? Eh, parece que tenemos, tenemos otro audio. A ver qué te han preguntado. ¿O no? Hola, muy buenas, Rosdri. Buenas, Iba. Yo te quería preguntar qué es lo que más te ha llamado la atención desde, desde que formas parte de, de Existence. Y también te quería preguntar si, si vas a amueblar la parte de, de la habitación, macho, que, que nos tienes en vilo en los streamings, macho. ¡Amuéblalo, cabrón! Ya tocaba. Es, 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 es otro jugador, es otro jugador. Eh, sí, es Pepa, es Pepín. Es un, es un grande. Pues a ver, pues sí que es cierto que, a ver, yo la, yo la marca de Existen ya la, ya la conocía de antes, de, de, pues de entrar nosotros en, en, el, en el FIFA de pues de flipping, es un, es un, es un histórico ya, en, en, ya no solo en Existen, sino yo creo que en los eSports y, y sí que es cierto que pues lo típico, cuando tú eres pequeño y vas a los cibers, ya, como que conocías a los a los mejores jugadores de España y, y poco a poco ya cuando, cuando apareció Existen y Flipping y demás, y jugadores así de la escena, de, escena entre comillas, sí. eh, iban, iban ya saliendo, pues sí que es cierto que los, que los equipos como que los va siguiendo, los va siguiendo más y nada, la, la verdad que lo que más me llamó la atención fue sobre todo lo, lo cercano, lo cercano que, que son, sea quien sea. Eh, por ejemplo, Flipping le conocí en persona y es exactamente igual que en, que en los streamings. que O sea, es gente muy familiar, gente muy cercana, siempre intentan estar. Pues sí que es cierto que nosotros estábamos un poco como nerviosos en. En el den cuando cuando conocimos a los del counter y tal, y la verdad es que enseguida, como son tan cercanos y tan familiares, se te pasan los nervios, hablas con ellos. Vamos, eh, genial. Que destacas sobre todo ese, sí. ese ambiente de, de, de tranquilidad y familiaridad que al final hace que, que acabes trabajando mejor, ¿verdad? Mm, sí, sí, claro. Sí, vamos. Bueno, tenemos más preguntitas por aquí. Esta pregunta viene de el señor Excalibur. Eh, Aquí el. el... El jefe, de, el jefe de System, nuestro, nuestro big boss eh, Básicamente nos ha preguntado eh, Si te gustaría Ser reconocido como caster Al nivel de nuestro querido <laughs> Canicat y, y dice, bueno, me refiero al tema De Canigafe, de System Canigafe <laughs> O tener algún motecito Ahí, el, en tu lo, de, lo del Canigafe se lo dejamos A, a Cani, <laughs> dejamos a Canicat Lo del Canigafe Y motes, pf, yo que sé ya Si es que poco a poco ya con la gente del chat pues ya van saliendo típicas coñas que ya se, se quedan ahí. Hay algunas, y... cuéntanos, cuéntanos. Sí, por ejemplo, el si va peinate, eso está ya a la orden del día. Si va peinate, no sé, no, yo no lo entiendo. A ver, sí que es cierto, cuando tengo el pelo un poco largo, pues se me, me salen remolinos. Y como no me moje el pelo a muerte y me echo un poquito de, de gomina o cera o algo de eso, ya es que se, se me pone el pelo, no, vamos, una locura. Y el tema también de, de amueblar la habitación detrás. Ese parece que va a ser un tema main. Te, te decían por ahí que te van a tener que mandar algún postecillo de, de esos de los de... de sí, los de ya, ya, ya le dije a Esca que me, que me mandase ahí de dónde donde pillo los, los pósters que tiene él, que, que además son, son pósters que a mí me molan. Así que ahí se lo dejo, que, que me diga dónde los compró. De verdad, la habitación de esta, que es la, la, soñada, la soñada por todos, porque es verdad que sí que tiene todo eso lleno, lleno de super, super chulos chulos eh, el tema, de, el, te, el tema de peinar, yo, yo creo que es por desconcertar, porque creo que eres el invitado mejor peinado que ha venido a este directo. Entonces, no sé, no sé. Eh, Bueno, nos pasan otra preguntita por audio. Recordad, chicos, nos podéis mandar preguntas al 600, 675, 200. Recordad que no excedan un minuto para que sean cortitas, para que esto sea dinámico, picadito. Vamos con ello, a ver qué están preguntado, Siva Hola, quiero preguntarles, Siva, por qué tiene una pared azul y las demás blancas. Bueno. A ver, eh, la pared azul era como. O sea, yo mi habitación, eh, como me vine a vivir aquí con, con mi mujer, era la idea era tener la, 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 la digamos la pared azul donde yo estaba mirando, bueno, eh, para, para jugar a la play y tal, que la tengo aquí a la, al lado. Y tenía también el ordenador en el hueco que tengo ahí atrás. Con lo cual esa habitación yo la quería diferente, no la quería blanca. Estaba hasta las narices de las habitaciones blancas. Ya, tío, sí, sí. Y como me dijo mi mujer, no la pintes entera la habitación, que va a parecer más oscura, ¿eh? lo típico, ¿sabes? Y, y nada, solo fue, solo fue ese, ese trozo de la, de la habitación y, y ahí, para, para que cuando yo jugase a la, la Play o al PC o lo que sea, no hubiese paredes blancas. O sea que fue en parte, en parte pensado, en parte para de no pintar el resto de la habitación de otros colores que no fueran no, blancos. No, no, se, se, pintó, se pintó todo, se pintó todo. Pero ya no sé, llámalo manía, llámalo ya, ya una costumbre que tenía, costumbre entre comillas, sí. que no, que no, que ya estaba harto de, de estar jugando y ver una pared blanca. Sí, sí, sí. Eh, te, no, te entiendo, te entiendo. Manías. <laughs> No, no, pero pero es cierto, curiosamente no lo veis, pero yo tengo una pared azul justo justo en el otro lado y el resto, el resto son blancas. Eh, nos han separado al nacer, eh, querido, querido, Sí, ciudad. sí, sí, sí cascos, el, pelito, castres, el pelito. Camiseta. Es verdad, de, de hecho, sí. Bueno, Siva, eh, hemos hablado de, de tu inicio, hemos hablado de cuando entraste de. de cuando entraste de, de jugador. Eh, Quiero preguntarte, antes de cada partido, porque ya, ya profundizando un poco más en tu, en tu rol, nos has dicho que se requieren muchas horas, pero tú antes de cada partido, ¿tienes algún tipo de, de rutina? ¿Cómo te lo preparas en concreto? Pues a ver, rutina como tal es la de, yo qué sé, es en plan de rutina en cuanto a prepararte para, para lo que es el cast y tal, pues nada, simplemente pues es lo de siempre hacer las cosas de pis y corriendo, sacar al perro... <laughs> hacer la cena rápido para estar para estar preparados aquí a la, a la hora y, y estar pues eso dando dando el directo para, para todos. Y, pero claro, yo, yo me refería más al apartado al apartado sí. técnico quizá porque por ejemplo, eh, eh, sois eh, cuántos equipos hay además de Existence en, en la liga que están compitiendo actualmente? Pues 14, bueno, a ver, ligas hay no sé si 20 ligas puede haber en en total. Uf. Y con lo cual equipos estuvimos echando cuentas y. no sé, más de 300 puede ser que haya. Eh, qué locura. Y... Sí, no, no, es una. Es, es que vamos, yo no sé cómo, cómo consiguiendo el abasto con, con tantos equipos. Hay hasta división octava y, y no sé si es séptima y como de la A a la H. O sea que imagínate. Imagínate las divisiones que, que hay. Wow, entonces, con todos esos datos, eh, hay como dos formas de tomárselo. O bien estudiáis o bien. A ver, eh, estudiáis más el juego como tal a nivel de horas y, y una vez en el partido eh, interpretáis lo que está pasando. ¿Qué hacéis de las dos cosas? Pues a ver, sí que es cierto que con los, con los equipos de primera, segunda, que son con los que más o menos te puedes cruzar más veces y tal, sí que es cierto que ya los jugadores te los, te los conoces y todo eso y, y tal, pero... Con los, con los equipos de más abajo hasta que por ejemplo no te los cruzas en copa o alguna cosita de esas no no como que no, no entras en, en sus estadísticas en sus jugadores y tal para, para conocerlos claro claro. No, porque sí sí sería es una, una, es una locura todo. es sí. que pff, muchísimos no da, equipos no la vida y además si tenéis que estar todo, prácticamente todos los días casteando uh -huh. eh... Mira, una pregunta interesante con respecto a esto. ¿Hay algún día en el que te, te hayas alegrado de que haya habido algún algún free win, algún, algún forfeit? ¿Hay mucho forfeits en la liga? Eh, a ver, no, free wins y eso no no hay. O sea, todos los equipos van a muerte, a cuchillo. ¿Sí? O sea, hoy, por ejemplo, estábamos, estábamos a, hablando con un, con un amiguete que, que, que curiosamente juega Juan en Leganés y ha dicho que va a ir a muerte. O sea, va a ir a piñón incluso. Que, que si nos puede joder, que nos va a ir a joder. O sea, que imagínate como. Cómo está, el, ¿Cómo está el patio? Eh, el Salsedito, ¿a ti sí, sí. a ti como la lista te ha llegado alguna vez un Salsedito en plan: eh, ¿has jodido a mi equipo? ¿O hay, hay que ver que, que tiras manos mucho para casa? ¿Te ha llegado algo así? A ver, no, sí, sí que es cierto que te, se agradece un poquito la. Por ejemplo, tuve un, un tuit de un, de un jugador de, de Lenovo sí. Que, sí. Pues que, que te felicita por el, por el casteo y tal y que, sí. y que es muy neutral. A ver, sí. ¿Qué? Sí, es cierto que, que intentamos ser lo más neutral posible, pero, pero barremos, barremos para casa, evidentemente. Claro, porque al final lo, lo estás casteando en, sí. en, en nuestra casa, No, así. sí, y aparte que como, como he dicho al principio, yo, yo me siento, yo me siento parte también de, del equipo aunque no, aunque no juegue. Claro, eh, creo, creo que eso te, te, te beneficia positivamente, que, que, que el casteo queda, queda más eh, o sea que el producto, el producto que sale de, de vuestro análisis y casteo, eh, a lo, al aficionado medio de system le va a gustar mucho más. Eh, entonces, yo creo que sí, que el haber estado dentro del equipo es algo que te. Sí, que, a ver. Te beneficia, claro, claro. Sí, hubo un partido, por ejemplo, que conseguimos meter gol ahí en, en extremis al final y, y los gritos se escapan. Los, los grititos se escapan. Eh, aquí, aquí te contradicen. Eh, el señor de, de la barba te dice que equipos que ni se presentan, sobre todo los jueves y domingos. Pásale, sí, bueno, a ver, a ver, eso eso es en copa. Eso, 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 eso cuando, por ejemplo, llega un equipo a lo mejor de octava que, que juegan a lo mejor 6, 7 personas porque no, no consiguen tener 11 jugadores. Eh, sí que es cierto que a lo mejor llega el jueves, ven que te toca Existence en primera división y dicen ¿para qué? Y sí que es cierto que te dejan un poco con cara de vale, ¿y ahora qué? <laughs> pero, pero no es lo normal, o sea, ahora la verdad que también han, han pasado un poquito de, de o sea, de, digamos, han puesto rondas para que los equipos de abajo se peleen entre ellos y ya la siguiente ronda ya van, ya van metiendo los jugadores de o sea perdón, los equipos de arriba y, y, ah, para, para y te saltas rondas. Eh, supongo que sí, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que un poquito para, para evitar eso sí. Guau, wow, pero entonces, a ver, me está diciendo ahora mismo que, que hacen forfeit por, porque dicen, no, no, es que vamos a perder seguro. Sí, y... hay, hay veces que sí, sí. Los, eh, a, a nosotros nos ha pasado la, la temporada que empezó, que empezó VCO de llegar a lo mejor un par de jueves seguidos, ver sí. que nos tocaba un equipo de séptima, octava, y estar esperándolos, estar Tito mandándoles MDs por Twitter y tal. Y ni contestar ni nada. Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nada, pues no jugamos. Y a ti, ¿tiene? como analista, que, que supongo que esas horas de las. Te las, bueno pues te las, te, las prepa te, te preparas un poco el partido y, y como que te las reservas, ¿no? Eh, mm. Eso es, eso es una de las peores partes que tiene que tiene tu trabajo actualmente o hay alguna a, otra peor. A ver, ahora, ahora mismo la verdad que no ha habido ningún partido que no haya que no haya habido el tema este de, de free wins y de no presentarse los, los equipos. Con lo cual, como es mi primer año, pues de momento no, no, no he tenido que vivir con eso. <laughs> vale, vale, vale. No, menos mal. Eh, <laughs> nos eh, nos preguntan por aquí eh, claro has tenido que tener algún tipo algún tipo de, de referencia siempre un caster siempre un analista eh, busca busca ejemplo busca ejemplo en otros lados ya sea en los eSports o incluso en los deportes los deportes de, de, lo de bueno, los deportes de, de, del mundo humano de la vida real nos pregunta Scalibur, ¿cuáles son tus comentaristas de fútbol favoritos a mí a mí me gustan los de los de los de Movistar, los de el Carlos Martínez y, y Robinson Ah, bueno, Robinson un clásico, ¿no? Sí, es, ya es, bueno, y Carlos Martínez, es que llevan, llevan narrando fútbol toda la vida, casi, ¿no? nacieron con el, Nacieron con el micro, casi. Uf, nos están pasando una notita de audio para preguntarte alguna cosilla. Veamos, si es. Acerca de, de, bueno, pues de, de FIFA en general o intentar, por favor, hacernos preguntitas eh, con respecto al rol de, eh, de aquí de Shiba, que, que bueno, pues que creo que eh, un analista lo traemos aquí porque tiene, tiene mucho que decir, es un pequeño diamante en bruto, así que vamos a, ir a intentar, vamos a intentar pulirlo a lo largo de a lo largo de la de la entrevista. A ver, a ver qué nos comenta por el audio. Hola, muy buenas. Otra vez soy yo. Sí. Eh, Escuchando, que la verdad que me está gustando bastante el programa, muy interesante y el cachondeo que tenéis aquí entre los compañeros del FIFA guay, mola mucho el buen rollo. Bueno. Pues me ha venido una duda, ¿vale? Una duda seria. Eh, y no sé si tú me podrías responder, eh, Shiva o alguno de los que están en el chat, o hasta tú mismo, y supongo que más ellos que son del mundillo del FIFA. Pero, ¿se está estableciendo la costumbre de castear los partidos de FIFA? ¿Hay mucha afición de casters de FIFA? ¿O.? ¿O está creciendo ahora? ¿Cómo va la comunidad de lo que serían las retransmisiones de FIFA en sí? O sea, ¿hay más casters como tú? ¿Hay jugadores que, que se han pasado a analistas o eres uno de los primeros? ¿Eres pionero en todo esto? A ver, cuéntame. Es una preguntanza. Sí, a ver, pionero creo que soy. Creo que no hay ningún jugador no. que, haya, que haya que haya pasado de ser jugador a analista. Ni, ni caster, ni nada. Eh, de porque normalmente cuando un, cuando un jugador se va de, de un club, directamente pasa a otro, intenta buscar otro otro club, otros aires, y creo que nadie ha pasado al tema de ser analista, caster en, en FIFA, y bueno, que nosotros también somos pioneros, de hecho, en, en, en retransmitir los partidos desde el sí. principio. Con, con Sí que es cierto que tuvimos eh, problemillas al principio con, con alguna gente que se comprometía, y luego no, no, no aparecía y cosas así y tuvieron que estar Cani y Eskay dando los partidos nuestros al <laughs> principio y, y sí somos somos pioneros nosotros también sí que es cierto que ahora se van sumando algún algún equipo como el Sevilla el Sevilla tiene también ah, ya sí. dos casters pero pero que yo sepa ningún equipo más hacen sus streams personales digamos por, porque tendrán que grabar los partidos por si hay alguna algún problema y tal tener pruebas pero no nada oficial con casters ni ni nada de eso ¿Y por qué crees que es eso? Porque la escena, tú, tú como analista ves que la que, que haya poco poco interés en, en que crezcan el número bueno, el, el número de, de personas que desempeñan tu, tu trabajo, que simplemente está están haciendo esta parte de FIFA más, más puramente competitiva, ¿cómo lo ves? A ver, sí que, eh, sí, a ver, comunidad es enorme, la que, te, la, que te, la que tiene ahora mismo VCO, como ya he dicho, tiene muchas divisiones, incluso otras en otras plataformas también está. Y, y bueno, es que A ver, no sé si es por el tema De que la, los, o sea, digamos Que la comunidad que, que nos ve son Los propios jugadores y, y Bueno, gente luego ya que, pues que sí que le, que le Gusta ver el, el tema El tema del, del FIFA Pero yo creo que no hay más, digamos Analistas o algo de eso porque Es como he dicho, o sea, los jugadores salen De un club y buscan otro, no no miran un poquito en plan de, bueno, y si me quedo en este equipo, intento tal, hago esto. A mí, por ejemplo, me ofrecieron la oportunidad y yo, la verdad, que no, no iba a jugar más, no, iba a, no, no quería jugar más, más clubes, quería dejarlo un poquito aparcado. Y, y le dije a, a Tito que, que, bueno, que me gustaría seguir formando parte de, de esto, aunque, aunque fuese, digamos, en la sombra. Y bueno, se me ofreció esta oportunidad y dije, bueno, pues qué mejor manera que a lo mejor eh, ayudar a los jugadores que. A jugadores al equipo en general y ya existen de pues estando estando con el con claro, los partidos claro. de casteos con, con caps claro y, a, y además a, a la escena no porque si dices que, que no había que, que claro que no hay muchos no hay muchos analistas eh, ahora mismo eh, predicando con tu propio ejemplo intentando hacerlo lo mejor posible mejorando eh, has notado mucha mejora en estos dos años eh, de, en, en cuan, mejor en cuanto a qué vale en cuanto a, a analizar mira Vamos a hablar de varias cosas porque cuando uno uh -huh. empieza, sí. primero es el cambio eh, entre simplemente estar jugando a enseñar tu cara. ¿Eso que tú ¿Cómo sí. lo llevaste? A ver, eso al principio era en plan de, joder, qué vergüenza, macho, ahora esto. Porque es mi habitación vacía. Al principio, al principio me ponían una, una foto mía ahí, era un, maniquí, un mannequin <laughs> ¿Sí? challenge, como también era otro, otro meme que tenían mm. al principio. Y bueno, sí que es cierto que me mandaron una cam los de Existence, que bueno, ese es... Desagradecérselo a muerte. Y nada, desde el principio, pues con la CAM, un poco nerviosa al principio, como que. Eh, es un poco como que tenías costumbres de a lo mejor estar un poquito más recostada en la silla, viendo claro. el partido, eh, tal. Y ahora no, ahora es en plan de ya te acostumbras y ya con la gente genial, con la cámara genial y. Bah, es los primeros días. Fantástico, Itin. ¿Te, te ha ayudado tu compañero en eso. ¿Empezaste de primeras ya con caps? Ha ido sí. entrando más gente o a ver, yo, yo empecé en, pues por ejemplo, cuando estábamos de, cuando estaba de jugador sí que, por ejemplo, cuando te tocaba a lo mejor rotar un partido que no, que no jugabas, sí que a lo mejor eh, un día que, que no estaba esca o que no estaba, no estaba cani, sí que sí que subías y como que estabas un poquito con ellos, pero nada nada oficial sabes era, nada... nada serio sí, sí, sí. sí era en plan de bueno cómo estás viendo el partido pues yo lo yo pues comentaba un poquito pues lo que lo que hago ahora pero, pero no no digamos que trabajando con, con, el, con ello y, y eso nada la, y bueno ayuda ayudas de caps pues sí siempre de, sobre todo también de cani que me ha dado me ha dado muchos consejos que bueno ya le veo ahí por el chat que dice cuéntanos quién te dio los, me los mejores consejos sí fue fue cani que por ejemplo, al principio yo, bueno y seguramente me siga pasando, eh, repetía mucho las algunas frases. Era en plan muletillas, de, ¿no? sí, mi era como que yo tenía mis muletillas y era en plan de, pues tenemos que intentar. Él me ponía ese ejemplo, pues tenemos que intentar hacer esto porque si lo intentamos y sí no sale, porque si intentamos, intentamos, intentamos y. Y, es, y sí que es cierto que luego te veías y dices, joder, macho, qué pesado. ¿Cómo, Pero, ¿cómo he podido decirlo? No? Como que joder, intentar, 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 intentar. Y sí que y sí que es cierto que ya vas cambiando, vas cambiando digamos esas esas formas de, de hablar y te vas acostumbrando más a la, a la cámara, a hablar y, y cada vez mejor. Justo, justo al final la pregunta se ha desarrollado por donde por donde querías, ¿vale? El, sí. tema, el tema de los nervios y, tal y todo eso, pero claro, el tema de la mejora, qué mejora, qué mejora has notado, me la estás diciendo, me la estás sí. diciendo tú mismo. Eh, aparte de. Aparte de, de, de aquí en casa, eh, que, que estoy viendo que, que soy de canica que es que te, te, te arroparon mucho y que, mm. que, eso, que eso te que, bueno, que eso quizá en otro club no te habría pasado, que te habrían puesto ah. a castear y, y ya sí. para, y para adelante. Es lo que eh, es lo que decía al principio, que, que el club es muy familiar, es como muy cercano y, y es lo que decía, que cualquier problema, cualquier consulta, cualquier cosa que necesites, están ahí los primeros para, pues, para ayudarte, decirte consejos para que mejores y para que todo vaya mejor fantástico fantástico la verdad es que me, me alegro mucho me alegro mucho que cojamos que cojamos a quienes existen en, en eso eh, y es porque a, que quizás no están teniendo mucho movimiento eso en cuanto a uh -huh. transmitirlos y que y que caben y que te acaben formando y acabe y acaben surgiendo las cosas vale quiero preguntarte si hay alguien viéndonos que quiere ser caster que quiere ser analista ¿qué consejo qué consejo le darías eh, porque, claro, eh, me has dicho que, que, le dedique, que le dedique mucho tiempo en la pregunta uh -huh. de antes, pero ¿le, ¿le recomendarías algo así como eh, que se viera vuestros partidos o, o que viera quizá fútbol normal para coger de ahí alguna cosita? A ver, un poco de ambas. O sea, si te metes a castear y no sabes lo que es, por ejemplo, un frajuego, por ponerte un ejemplo, a ver, pues pues vas a, vas a estar un poco jorobado. ¿Qué pasará, ¿vale? ¿eh? Sí, vas a estar un poco jorobado, pero. Yo, a ver, el fútbol. Yo creo que todos estamos casi, todos lo tenemos a la orden del día aquí en España. La verdad que, que el fútbol es una cosa que está, vamos, que todo el mundo, todo el mundo sabe un poco de, de qué va, de qué va el fútbol, aunque no seas seguidor. Y sobre el juego, pues verte muchos partidos, ver, sobre todo estar pendiente de, del juego de, de los otros equipos también, para para un poco como que saber diferenciar estilos de juego de cada de cada equipo, porque se puede jugar de muchas maneras al fútbol puede jugar pues eh, poniendo como como decían de Mourinho poniendo el autobús o puede jugar al contraataque <laughs> sí. puede jugar eh, tocando mucho abriendo espacios o sea ver también un poco cómo puede jugar cada equipo qué cosas funcionan esto para el tema de, de ser lo de, de ser analista sí. y, y ver pues eso ver un poquito cómo 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 juega cada equipo intentar o sea ver el cambio y, hmm. y de, de un equipo a otro y ver por dónde se puede hacer daño lo típico yo intento la verdad que a veces cuando cuando veo a equipos que juegan y tal pues a lo mejor sí que es cierto que le como tito está viendo el partido desde desde fuera y no juega a lo mejor sí que es cierto que alguna vez le manda un mensaje por ejemplo si un jugador se cae claro. vale eh, sí que ese, no en fifa no tiene un modo de, de poder volver a conectarte ah. vale Vaya. Eh, yo por ejemplo lo que lo que digo, por ejemplo, veo el cambio a lo mejor y digo, "Tito, tenéis un bot en el lado tal o intentar explotarlo o cualquier cosa." Sí, o sea sí, sí. que eh, el ayudar también no, so, o sea, no solamente como caster analizando, sino que ese propio análisis le venga mm. bien a, le venga bien al equipo. Sí, o incluso en el descanso si veo que es un partido que a lo mejor se les está atragantando, intento int intento decirles a lo mejor, "Venga, aprovechar las bandas que mm. se están tal, que se cierran por un lado." A ver, intentas ayudar dentro de lo que cabe. Sí que es cierto que Luego ni, ni te a lo mejor ni te ven por, ni te ven lo que has dicho claro. porque, porque están pendientes al partido claro. y, no, y no van a estar pendientes al, al WhatsApp ni nada. No, nos preguntaba aquí, nos preguntaba aquí nuestro, nuestro querido, nuestro querido Diego eh, la, la siguiente pregunta. Eh, que es, hay que decir muchas veces para castear bien ¿Cómo va el partido, Manolo? <laughs> sí, es, es una frase suya ya cuando, cuando acaban los, los streams y bajamos ahí al TS con los del FIFA siempre, siempre está con la coñita así y tal Y, y bueno <laughs> yo la que No he no <laughs> más nunca, que eh. la cosa. Yo, no, yo no lo he dicho nunca, la verdad <laughs> Y hay gente que Claro, la gente cuando va a ver un partido de, de FIFA eh, Claro ¿creen, ¿Creen que van a haber un partido que transmitimos como si fuera un partido de fútbol? ¿O... Porque, claro, vosotros, vosotros no, estáis, no, estáis, eh, no estáis haciendo una retransmisión de un, partido, de un partido de fútbol. ¿Tú como analista crees que. ¿Cuál crees que es la mejor forma de castear, de castear FIFA? Eh... Como vosotros lo estáis haciendo, pues con ese, dándole un poco de cercanía al apartado de fútbol, pero teniendo cosas técnicas, o que sea puro show y, y, y sea mucho más parecido al fútbol de lo que ya lo es? A ver, intentas que haya un poco de todo. Siempre, pues, eh, interactuar con el chat, eh, pasártelo bien también para que a la gente pues, se le haga también más, más ameno mientras ve, el, mientras ve el partido, pues que, que se lo pasen bien, al fin y al cabo, con. Con la retransmisión, pero siempre teniendo una, una seriedad de, en cuanto al en cuanto al fútbol, al partido, y, y lo que, que lo importante en esos momentos son ellos, claro. Y no podría eso quizá acercar un poco más a la gente que. a la gente que, que quizá juega a FIFA. Pero antes nos comentabas que, que eso, que tú, que tú habías, habías visto que la gente que venía a veros, a castear y a analizar, era eran principalmente jugadores y. Eh, o sea, gente muy, muy, muy cercana muy cercana al, al, al apartado de, i, de eSport. Eh, mm. ¿tú, ¿Tú crees que podría ayudar eh, el cómo casualizar un poco más las retransmisiones para que, para que viniera gente un poco más ajena al juego? Eh, sí, yo creo que al principio, para que, para que a lo mejor la gente se quede viendo un juego que no están jugando ellos, yo al menos, por ejemplo, sí. primero busco pasármelo bien. Luego claro. ya que me, que me, que me gusta el juego, primero me, me centro más en, en la gente. O sea, si, si voy sin conocer, quiero decir. Sí, sí, sí. Si voy sin conocer, más que el juego, en la gente. Porque si estoy viendo un juego que me gusta, pero la persona que lo está, que lo está retransmitiendo o algo no me gusta, lo voy a quitar. Yo personalmente prefiero, eh, en principio, eh, que haya un buen rollo, que haya buen rollo con, con la gente, dar pues... Eh, a, a, a hablar con el chat, que el chat sí, haga sí, preguntas. Cercanía, ¿verdad? exacto, y luego ya el juego será al principio será lo secundario, luego es cierto que, que como que ya te como que te pones con la con, o sea como que entras ya con, en el modo. con con el con el juego entras ya ya te vas haciendo como como fan del equipo y ya como que que les ves incluso aunque no te gusten los los, los comentarios y tal simplemente le das al mute y ves el partido de tu equipo Sí, y para adelante, claro, totalmente. Pero, pero al principio sí que es cierto que yo creo que lo que, lo que se busca en, en principio es ver, o sea, escuchar unos eh, pues buen rollo, que, pues, que si haces alguna pregunta te contesten. La gente, por ejemplo, se queda sorprendida, sobre todo cuando viene de nuevas, es que, que si son 11 jugadores, <laughs> que ¿cómo lo hacen? <laughs> que, es la que pregunta ni... que más te hacen. Sí, sí, es la pregunta, vamos, que, que cuando viene una, una persona nueva a ver el, el modo y tal, dicen... Eh, están jugando 11 y el portero cómo lo hace y esto y tal. Y, 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 y están los 11 ¿no? en TS y están los 11 en TS y cómo, y cómo se comunican y tal. Y bueno, ya entramos un poquito en detalles de, de cómo lo hacen y, sí. y pues eso. Es como un acercamiento ¿no? de, sí. del juego a esa gente que está, que está entrando. Sí, sobre todo con el chat. Estamos casi más al, más, más Pendiente del chat al principio y luego ya pues de, del partido y tal cuando pues cuando hay pausas de... De una falta o un fuera de juego o cualquier sí. cosa, así que coges, echas la vista al chat y, y respondes cosillas. Sí, es lo bueno de, es lo bueno del fútbol, que al final tienes esas pausitas para poder sí. conectar. Bueno, familia, eh, estamos ya más o menos por la por la mitad de por la mitad de la, de la entrevista. Recordad eh, que no se me olvide, por favor, que... Podéis mandarnos notas de audio eh, al número que tenemos justo aquí abajo, eh, 600, 675, 200, si son de Latinoamérica, Siva, pueden hacerlo también, porque al final es una nota de audio, eso va Ajá. por internet, poniendo el más 34, que es el, el prefijo Exacto. español. Y también, por supuesto, eh, por el chat, si no queréis mandarlo, mandarnos cositas, eh, cositas habladas, pues escritas, ni tan mal. Y mira, justo lo digo, justo pasa. Tenemos ahí un audio. A ver qué nos cuentan, a ver qué te pregunta, querido Siva. Eh, otra vez yo, que os estoy dando el coñazo. Pero, joder, tío, Peña, mandar audios, ¿no? No, no os cortéis. Eh, a ver, pregunta. Y esta seria de cojones, eh, al menos Uf. para mí. Y eh, complicada. A ver si quien tiene valor de contestarme. Eh, ¿Por qué el fútbol en España tradicional tiene tanto público y el FIFA, que es 11 contra 11, que es lo mismo pero virtual, eh, tiene tan poco? ¿Por qué? Ah. Es, es complicada la, es complicada la pregunta eh a ver no sé yo creo que también es un poco eh, digamos a la hora de publicitarlo creo que no que a la hora de de publicitar el UFO creo que no creo que no lo hace tan bien como creo que podrían hacerlo Sí que es cierto que, joder, es que es una competición enorme, es como, como hemos dicho antes, tienen ocho, ocho, ocho divisiones y desde cuarta hasta octava la tienen en subdivisiones, o sea, cuarta A, cuarta B, cuarta C, o sea, hay muchísimas, muchísimas divisiones, muchísima eh, gente, y creo que no se le da el bombo que, que se le podría dar y, y creo que no ven eh, como que puede haber un futuro grande en esto. No, no, sé, si, no sé si es eso lo que, lo que ellos pensarán o okay, qué, pero, pero yo creo que no, como que no lo están, digamos, no se están arriesgando, yo creo, a la hora de, de todo, porque por ejemplo, eh, premios no hay, hay a lo mejor pues de algún sponsor claro. o algo que, por ejemplo, ahora con la, con la copa está Toto, es, está la marca Toto, y de premios son unas mochilas y cosas así. Claro. Te dan, o sea, pero no hay un premio que digas, joder, una, un trofeo, un un algo. Y no, sobre... una cantidad de dinero, que al final es lo que, lo que hace que se mueva, se mueva la escena. Sí, sí. sí, Y luego también yo creo que el tema, el tema Ultimate Team. Yo creo que también FIFA en ese aspecto eh, centra sí. todos sus esfuerzos en el Ultimate Team. O sea, si hay algún problema en el Ultimate Team, te lo resuelven instantáneo. Si hay un problema en clubes, tardan más. Yo creo que es un, po un poquito de ambas cosas. Justo te yo? están preguntando eso por, por aquí, por el chat. Y nos dice: el FIFA. Tiene en España muchísimo público, pero el modo abre sobres y clubes, eh, como, como tú dices, es cosa de, de publicidad. Sí, es, es, un poquito de, es un poquito de todo. Yo creo que se junta un poquito VCO, que, que a lo mejor no arriesga todo lo que tendría que arriesgar. Y, y otra parte luego también va con, con EA Sports, que, 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 su, digamos que al tener varios modos, el que les da dinero obviamente es sí. Ultimate Team, está claro. Y, y ese por el que más, por el que más se, eh, se apoyan ellos en, en el UT, y, y dejan como un poquito más de lado los, los otros modos, que es una pena porque para mí sinceramente es lo bonito del FIFA, este modo, este modo de 11 jugadores, porque porque la gente dice, ah, bueno, 11. Hay muchísimo trabajo. Hay muchísimo trabajo detrás de, de todos los equipos de, de, lo que, de lo que se creen. Y tras decirme esto, te hago la pregunta. <coughs> Le ves, me va a preguntar? futuro a este modo de juego en FIFA? Eh, yo sí le veo futuro, pero si arriesgan, tienen que arriesgar. O sea, si fija? no, si tú no, si tú no, o sea, haces una competición y no la apoyas 100%, pues malo. <laughs> o sea, si tú quieres que de esto salga algo, apóyalo 100%, por eh, eh, da todo lo que tengas que dar. Y, y demás, porque es que si no, es pues como todo, si alguien deja un poco de lado sus cosas pues se acaba, se acaba yendo todo al garete También te digo que no es tanto arriesgar sino, sino mirar un poco al futuro Todos Sí, dicen exacto la, sí. Eh, Tú que estás metido en el mundillo lo, lo sabrás, que, que en un par de años... Eh, los eSports si ya están creciendo ahora a una velocidad cojonante sí, sí. en dos años van a estar a tope sí yo esto es Va sí, sí. vamos vamos y, y por ejemplo se está viendo ya que, que ya eh, por ejemplo Movistar por poner un ejemplo tiene ya su su propio canal nosotros aquí estamos haciendo ya también en el X6 Televisión que que bueno, que cada día, cada vez hay más programas. Yo, vamos, yo cuando. Eh, no, pues hoy toca esto y digo, coño, este es nuevo. No, hoy toca tal. Digo, joder, este también es nuevo. Me el han invitado día, un el... programa que no conozco. ¿Ha pasado eso? No, no, este ya este, este le conocía porque con Diego eh, estuve también aquí en el, en el chat haciéndole preguntitas y eso. Bueno. Y. Y bueno, el, pero el que, por ejemplo, me sorprendió fue el del otro día, el x Retro, que fue un partido ah. que, que como estábamos esperando ya para empezar el, el casteo de FIFA, y digo. Pero, ¿por qué, ¿qué hace jugando Musa? Si está, si está, yo lo tenía muteado, yo no, estaba, yo no estaba, yo me estaba enterando de nada. Digo, ¿qué, qué, qué hace Musa jugando si estaba, si estaba lesionado? Y, digo, y qué hace aquí, y qué hace aquí Lowell y, y Mason? Era en plan de, ¿por qué? ¿Dónde, dónde, 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 dónde están los otros? ¿Dónde está el Gaster? ¿Dónde está es, estos? Es un sueño, ¿no? Sí, sí, es en plan de, ¿qué está pasando? Y claro, ya le, le quité un poquito el mute para ver para ver qué, sí. por qué estaba pasando en un partido de hace tres años. Claro, claro. Uh. Pues chicos, eh, os vamos a poner eh, algo novedoso. Ya no tenemos solamente ¿Sí? audio, sino que tenemos un vídeo. ¿Te, <laughs> te han mandado un vídeo. Oye. Eh... No, es. Ah, es, vale, un, vale. es un vídeo de Twitter, yo creo que, que ha hecho Tito para, para lo de esta noche. Ah, fantástico. Pues vamos a echarle, vamos a echarle un vistacillo eh, a ver qué nos, cuenta, qué nos cuenta Tito. A ver, familia. A ver cómo va. Hola, buenas. Soy Tito, capitán de System. Esta noche jugamos al 2325 en el partidazo VFO con los comentarios de Joma y C Fútbol ante el Leganés. Para nosotros será un partido especial, ya que si lo ganamos conseguiremos el título de Liga. Será un partido muy complicado ya que el Leganés es un rival que siempre araña puntos a los equipos de arriba. Nosotros estamos muy tranquilos, hemos hecho una gran temporada. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido, pero bueno, no queremos renunciar a nada teniendo el título tan cerca, queremos luchar por él y no lo perdáis, que esta noche hay partidazo. Qué bueno, qué bueno. Eh, per perdona estos segunditos que hemos tocado ya que estábamos escuchando escuchando el, el vídeo que nos venía, que nos sí. venía de después. Pues, eh, oye, eh, ¿tutito qué? Ah, yo vamos, yo a Tito solo tengo palabras de palabras buenas a, hacia él, la verdad. Así que tienen, pero tienen, tienen que rematarlo, o sea, no puede decir vamos a. No, no, no. Ya no, lo, lo que se pueda, no. Hay que, hay que ganar. Esta noche hay que ganar, hay que salir, hay que salir a tope porque después de, después de todo, eh, llevan, llevan mucho trabajo, llevan esforzándose mucho desde el principio y, y tienen que rematarlo esta noche. Te veo, te veo con ganas de hablar de esto, así que creo que ha llegado el momento de hablar de este partidazo que tenemos ahora. Eh, si mal no recuerdo, que no me ha comentado Tito, me lo, no lo has dicho tú antes. Existen ¿Sí? contra vez se están le ganes. jugando. ¡Uh, perdón, le ganéis! Exacto. Eh, es ¿Qué se están jugando? Eh, se están, pues eso, el título de liga. <laughs> así, así, a bote ¿Tienen pronto. más oportunidades? Eh, sí, a ver, el problema es que si esta noche pinchan, sí. eh, mañana se lo juegan contra el que es el perseguidor, o sea, sería la final de finales con lo cual lo mejor es dejarlo sentenciado hoy y que no haya problemas sí o sea que es eh, porque claro luego eh, vaya hemos perdido una hemos perdido una, una oportunidad y luego qué y luego qué eh, pues ahí lo, ahí lo vais a tener es eh, hoy pero a las 23.45, sí verdad sí es a las a las 23.45. 40, 23. 40 23. 45. Correcto, eh, estamos hablando mucho de FIFA porque, bueno, eh, compañero, eres analista de FIFA y hay que hablar de FIFA, pero eh, también, ya por acabar de hacer el resto de promociones, tenemos hoy a las nueve eh, y media, eh, tenemos otro partidazo, también no de FIFA, sino de Counter, porque hashtag somos de Counter, en el que se enfrentan Existence Contra, Operation 4, partidazo también. Ahí tenéis eh, a, nuestro querido, a nuestro querido Musan. Qué guapo sale en la foto perdón. a las nueve y media tenéis el partidazo y nosotros que vamos a cerrar vamos a cerrar justo a esa hora para que nos podamos ir, ir para allá bueno que os comentáis por el chat familia recordad podéis mandarnos audios a 600 675 200 Eso es también, eh, ya para acabar de, de decir, el jueves, partidazo contra vasconia así que, así que, chicos, queremos que, estemos, que estéis muy atentos a asistente Televisión a lo largo de, de esta semanita, que tenemos muchas cosas. Bueno, eh, vamos a verlo, ya que, ya que tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí material para mostraros, vamos a poneros el vídeo de, del partidito. Eh, bueno, pues un poco para que veáis. Bueno, eh, nada, ahí la pequeña, la pequeña promoción. Eh, chicos, chicos, estábamos hablando de, de este partido contra el Leganés. Eh, hacernos preguntitas acerca de acerca de esto. Te voy a hacer yo la primera, eh, ¿Ah? querido compañero. Eh, pequeño análisis del rival. Ya que te tenemos eh, aquí que no vas a currar esta noche, eh, hándolo aquí en en directo, ¿no? A ver, sí que, sí que es cierto que, que el Leganés es un equipo muy duro, es un equipo muy, muy, muy correoso eh, Defiende muy bien y salen al contraataque yo creo que mejor O sea, o sea he, he visto un montón de repeticiones de, de goles del Leganés de hacer una buena defensa y un contraataque incluso mejor O sea que también hay que tener mucho cuidado con las bandas, tienen muchísimo peligro, ponen unos centros buenísimos y, y siempre van a la cabeza de los delanteros, con lo cual son yo creo que puntos a tener muy en cuenta y bueno, si, yo creo que la mejor forma de hacerles daño es tener mucho la posesión, no tener pérdidas tontas y, y bueno, eh, estar estar, a, eh, estar a, sin desaprovechar las, las ocasiones que tengamos. Te dicen por aquí, aprende de va a paredes naranjas. <laughs> bueno, a ver, de, de momento no he decidido es hacer bricolaje. <laughs> es que el naranja, <laughs> para una habitación, no lo veo, eh. Se, se, te, se te va a la cabeza, yo creo. Sí, ¿vale? sí, sí. No, Mira que yo... me gusta como color corporativo. Pero... Sí, pero, pero no. <laughs> sí, pero no. <laughs> te preguntaban, te sí, pero no. Te preguntaban por aquí la preguntita de, de Cogollo, eh, que es bastante buena. ¿Piensa que un entrenador de fútbol podría tener un equipo de FIFA? Eh, si conoce el juego, sí. O sea, no, no tiene nada que ver el, el, el juego con el fútbol de la vida real. O sea, un entrenador, obviamente, tiene tiene conceptos de, de fútbol que, que no los tiene que no los tiene nadie ha estudiado para sí. para ello. Y, y a ver, yo creo que si, si conoce el juego y, y sabe ver pues lo que lo que suelen ver los entrenadores, dónde, dónde falla cada equipo, dónde, dónde se le puede hacer daño a cada a cada, a cada equipo, yo creo que yo creo que sin problema podría ser se podría ser entrenador en, en FIFA. Claro, al final el rol que hace un entrenador es, eh, no, no es simplemente táctico, sino motivacional, de sí. ánimos y eh, tú en cuanto a cuando has estado dentro y bueno y también y, tam y también ahora así analizando eh, notas que el equipo eh, el equipo ha trabajado el apartado de ánimos o no, eso eso se ve, es decir, eh, hay tilteo en el, sí. en el FIFA también. Sí sí sí, mucho tilteo además porque como, como todos sabemos es un juego, en un juego pueden pa puede pasar algún fallito que pues que no depende de ti como, como en como en la vida real y, y sí que es cierto que el tema tilt está está también muy a la orden del día en plan de lo típico de joder me han tirado una vez y me han metido un gol y llevo yo 14 tiros y no y no he metido ni uno. Es, es complicado llevar esa llevar también en esa situación, sobre todo para Tito, que, que yo creo que hace que hace un trabajo buenísimo con el tema, con el tema tilt y, y bueno, en general, con, con el equipo en tema de, de motivación y tal, la motivación es, es muy importante también. O sea, ¿Le darías, darías tú un mensaje motivacional ahora a nuestro a nuestro equipo que tiene el partido, el partido importante? ¿Serías capaz de asumir ese rol, de salirte del papel de analista? Eh. Hombre, sí yo creo que sí yo creo yo creo que bueno eh, decirles que bueno que han luchado mucho que, que sobre todo a la digamos a la base con la que se quedó tito que se quedaron tito steve odiox eh, mulero y, y Pepin, que tuvimos una, una temporada pasada malísima eh, acabamos todos un poco yo creo que hasta las narices yo por ejemplo eh, indiferentemente de lo que de lo que decidiese tito hacer y tal yo seguramente hubiese dejado el el, el, el modo porque porque sí que es cierto que, que esa temporada acabó, te, te acabó siendo muy agotadora mental, sí, es, sí porque gente que te dejaba tirada eh, partidos que, que te salían bien y al final no, no conseguías resultados eh, los partidos que jugabas bien los perdías los que jugabas mal también los perdías eh, es un poco como que, que acababa siendo frustrante y sobre todo que, que pues para, para esos jugadores que se quedaron ¿no? dios Steve como he dicho Pepin, eh, Mulero Tito eh, son los que más se lo merecen después de la temporada que, que pasamos y, y tienen que tienen que salir a muerte hoy a, a llevarse el título y bueno, a, lo, a los nuevos jugadores que bueno que que se han, se han comple complementado con, lo, con la base que, que dejó Tito con Perfecto, vamos eh, y, que, y que bueno que también gracias a ellos si no, si no llegan a venir y a dar el 100% con con el equipo, no, no estarían donde están y bueno, que no que se lo merecen y que no que no que no lo que no fallen ahora, que, que rematen la faena. Que no la caguen, ¿no? Exacto. <laughs> ah, pues ahí tenéis el pedazo de mensaje de mensaje de motivación, que seguro que están aquí todos antes del partidito, viéndote, eh, disfrutando disfrutando de, de, la, de la pequeña entrevista, de, del contenido. Oye, ma, me ha gustado, me ha gustado mucho. Sí, el... yo, vamos, está, estaré ahí el primero, ahí para, para animarles. Aunque nos han quitado el partido, ahí, ahí estaremos. Eh, sí. haremos, haremos Acho, por Qué rabia. También. Ya, tío. Tenías ganas, eh. <laughs> sí, sí, es que es en plan de joder el partido. Quería ya que el todo, Querías quitar el campeón. Querías quitar el campeón. Claro, y si, y si esta noche ganamos, ya sí. Ya mañana, ya mañana, darlo vosotros. Como ya no hay nada, claro. Me jodido, macho. <laughs> mañana, mañana creo que no va a haber nadie para, para venir a costearlo. <laughs> Eh, va, va a estar la mitad la mitad del club, tú tu, tu incluido, probablemente celebrándolo por ahí. ¿no? Sí, bueno, yo ya, ya con Tito tengo ya, ya hablado que, que sí. ¿Qué que sea... No, hombre, porque yo con Tito he quedado mucho y tal, y si, y si hay victoria de, de Liga, ir a, ¿A ir a cenar, a celebrarlo y tal. Ah, yo creo que, 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 que se, se iba a ir ahí a la fuente. A la <laughs> fuente de su pueblo. <laughs> poca broma con eso sí sí ahí te imaginas eh, en bueno. el tito ahí campeón contenido para para en televisión hay que generar ¿no? sí. sí sí ahí le hacemos un, le hacemos un videatito se le se la ha visto bien frente a las cámaras ahí el tío muy muy políticamente correcto sí. con, con su rol lo abraza lo abraza abrazan no pero, pero está 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 tenso tito está tenso y Normal. y a ver después de joder, de pues como he dicho de lo que pasamos la temporada pasada y sí. y estar aquí ya acariciándolo y tal es que hay que hay que hay que terminarlo hay que, hay que terminar la cuando ahí os ponéis igual de nerviosos se os nota Ostras, ayer ayer se nos notaba muy nervioso yo al menos estaba, <laughs> estaba tenso estaba yo sí. más tenso que, que yo creo que algunos jugadores porque porque es en plan de iban 0-0 iba pasando el tiempo Uf. Encima venían los de los de Lenovo, no, Lenovo va ganando 3-1, no, va ganando, va ganando cuatro. Venía a a sí, venían a tocar oh. un poco, lo, un poco lo, lo, las narices. Y hacer, y hacer el gafe, el antigafe. Nosotros aquí intentando hacer el antigafe. Venían, nada, esta liga ya es vuestra, no, esto es tal, no, 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 no es nuestra, déjate. No gafes, no gafes. Y, y eso, y nada, al final, pues eso, metieron el gol, por suerte, y, y como que te ibas un poco relajando, pero, pero sí que es cierto que el partido muy tenso, tanto tanto nosotros y yo y a los jugadores se les veía también se les veía también un poco un poco tensos en, en el Normal, partido. Sí, claro, y que eso, si va 0-0, 0-0, 0-0, se te viene el mundo arriba. Sí, a mí me, sí. Me, me ha pasado eso también, porque claro, tú además estás estás trabajando, estás ejerciendo tu rol de analista, de caster, de, pero no puedes sí. comunicarte con ellos, no puedes hacer nada más que seguir haciendo tu trabajo, pero como, uh -huh. como, como emocionalmente lo llevas dentro. Sí, claro, exacto. <laughs> Es, era difícil, o sea, estar ayer el partido era difícil porque cualquier, cualquier fallo, cualquier gol a lo mejor que te hiciesen ya como que, que acercaba a Lenovo a, a, a ti, o sea, y ya como que no dependías de ti mismo. Ahora mismo estamos a cuatro puntos, dependemos de nosotros mismos y, y cualquier, cualquier fallo que tengamos y si ellos ganen el partido depende también de ellos al, al jugarnos todo al, al final del de, de, último partido de liga. Pues sí, eh, sí, lo que, lo que quería deciros chicos es que tenéis que poneros las pilas porque vamos a cerrar ya mismo eh, sobre a cosa, de, a cosa de, de, de cuarto, en unos minutitos, en unos minutitos. Así que es el momento perfecto para que nos centremos en vuestras preguntas, que le preguntéis aquí a nuestro compañero analista, eh, a señor Shiva. Eh, todo lo que lo que queráis saber acerca de, de su puesto porque hemos hablado mucho bueno pues quizá un poco del tema de, de off-topic off un poco que al final no topic, sí. es, es hablar del de partido que tenemos ahora que a todos nos interesa pero pero el tema de su rol como tal aquí en existen porque si queremos al final nos iba a que que esto pase en otros equipos y tal hay que dar como unas pautas hay que hay que mostrar un poco cuál es nuestra nuestra estructura sí. hay algo que no hemos hablado y que con lo que quiero cerrar y es en, en cuanto al trabajo puro y duro de, de analista y el cómo te llevas eh, con, con caps a la hora de a la hora de castear cómo funcionáis eh, tú coges un papel un poco más secundario cuando entras ¿Qué, qué roles hay que hay que coger cuando se castea fifa bueno, el con Caps, la verdad es que desde el primer día ha ido todo genial. Fue, no sé, fue coser y cantar. Y, y nada, muy bien. La verdad que sí que es cierto que él lleva la batuta porque él es al fin y al cabo el que, el que comenta el partido, es el, el caster, digamos, de, del partido. Yo, yo como que paso un poquito a segundo plano y, y entro cuando, pues cuando me, me pregunta cositas del partido, o jugadas, o alguna, o alguna cosita, y, y eso, pero vamos, que con él genial, y, y sin ningún problema. Te preguntan por aquí, ¿has tenido alguna vez la tentación de flamear a algún jugador y te has contenido? A ver. A ver Queremos sí, sinceridad. Sinceridad, eh, sí. Sí, sí, sí. sí. Te, te tienes que contener un poquito y, y aprietas un poquito el puño en plan de. ¡Joder, macho! ya te vale. Bien. Sí, porque, por ejemplo, partidos de, pues, de estar nosotros ahí a tope y el equipo empezar a perder el, tiemp el tiempo y es en plan de. Joder, joder, la madre que lo parió. Que va, a estar, va a estar perdiéndonos el tiempo aquí ahora. ¿eh? Nosotros que estamos volcados al ataque y se ponen a perder tiempo. Eso, sí, sí, sí. que te, Sí, que es cierto que si, si estuviese fuera de cámaras es en plan de. Te, te dejaría llevar sí, un poco más. ¿verdad? Sí, sí, sí. Te, deja, te dejaría llevar un poquito más, sí. Bueno, a todos nos pasa, hombre, es sí, los lo que, lo que seguimos. Y, y ese parte sano un poco de, de desahogarse. Cuando, mm. cuando no haces ma, mal a nadie, pues eso es la privacidad, de viendo, sí. de viendo de, el directo, ¿no? en la intimidad. Sí, ¿no? Exacto. <laughs> eh, bueno, pues sí, me parece muy interesante lo que nos comentaba, lo que nos comentaba antes de, de una persona que conduce, una persona que, que coge un poco más ese, ese rol de momentos, de momentos puntuales. Tú cuando, cuando entraste a castear aquí. FIFA. De primera escogiste el rol de analista, venía simplemente a aportar un par de datos. ¿Has tenido en algún momento intención de probarte en otro rol? Eh, no, la verdad que, que entre ya siendo directamente, pues eso. Yo estuve hablando con, con Caps, con, con sí. Can y tal, y, la, y el caster iba a, ser lo, iba a ser lo Caps. Yo venía un poco, pues. Eh, acompañarle en los, en los directos, aportar mi granito. Y, y bueno, poco a poco sí que es cierto que se ha ido convirtiendo más en en un trabajo de analista de, de FIFA, la verdad. Y... No es un granito, ya es una montaña, hombre. Sí, bueno, pero pero en, en, en un principio fue 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 eso, fue un granito, yo venía a aportar pues eso, sí. mi granito, Así que es cierto que poco a poco pues como que vas como centrándote más tú en, en lo que haces y, y a mejorar cada día más. Te ves más partidos, yo por ejemplo los, los partidos incluso que los da que los da VFO, yo yo siempre me los veo, aunque ese día no lo no lo haya podido ver al día siguiente o la misma noche mm -hmm. antes de irme a dormir. O mientras a lo mejor estoy cogiendo el sueño y tal, sí. me pongo los partidos sí, claro, y, claro. y eso y, y sí que es cierto que como que te lo vas tomando más en serio, más, más te centras más en, en lo que haces y intentas hacerlo cada día mejor. Al final el, si estás trabajando en un ambiente cómodo, le coges el gusto, sal, sale propiamente de ti el seguir, el intentar, el intentar seguirme, seguir mejorando, claro. Uh -huh, claro. Exacto. Eh, antes de que vinieras tú, nos habéis comentado eso de, bueno, que, que estaban Kani y Esca ejerciendo ejerciendo los roles. ¿Qué tal sí. lo hacían? A ver, ¿qué vamos a decir de Cani, de Que le, tú a Kanye le pones, pues, a castear Kani cualquier cosa. Sí, sí, y te, lo, y te lo castea. Así que es cierto pues que no pues lo que, que lo que decía, que el juego pues no lo conocía. Es, o, sea, no, o sea, lo conocía, pero no... no Como que no sabía cómo exactamente las cosas y tal. Y, y sí que es cierto que, pues que, pues que les podía costar un poquito más, obviamente. Al no, al no haber jugado. No es como, pues eso, el Counter Strike. El Counter Strike lo llevan en la sangre casi. Y saben, y saben cómo va. Saben cómo va el tema. Así que le pusieron a castear el, el FIFA y lo va a hacer bien porque, porque es un crack. Es pero... justo lo, que quería, lo que quería destacar, que, que al final el rol de el rol de, de caster, el, el rol de, de, de saber transmitir lo que está pasando, es algo que al final no viene tan intrínseco al juego, sino que sino que viene bien adquirido viene adquirido de, de otro lado y justo justo ellos dos eh, sí. eh, eh, aquí aunque no conocían demasiado demasiado el juego yo es que sí que sí que me he visto algún algún partido suyo en el pasado y, y, y claro sí sí que sí que eh, transmitían y conectaban con el chat eh, entonces uh -huh. eh, ahí ya enlazando tú has venido de puramente la técnica tú has venido eh, puramente de ser de ser un jugador cómo has cogido el rol de conectar con el chat cómo hacen ellos pues a ver, sí que, sí que sí que al principio cuesta más, además, porque estás más preocupada de lo que dices y lo que haces a, a otras cosas. Sí que es cierto que sobre la marcha, pues ya como que estás acostumbrado, ya vienes aquí, el acame es como si fuese la lámpara, te da un poco igual, sí. y, y vas mirando más el chat, eh, miras el partido, estás como a tres cosas y eres capaz sí. de estarlo a dividir el cerebro, ¿no? sí, sí, sí que es cierto pues que, que al principio me costaba, al principio yo estaba hablaba y era en plan de qué, 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 que digo, que esto, que lo otro, miraba el chat y luego a lo mejor me hablaba, me hablaba Caps por otro lado por otro lado y no me enteraba, ahora ya como que, que puedes hacer toda la vez, o sea vas leyendo el chat un poquito por encima si hay alguna alguna preguntita y, y pensando en lo que lo que dices y escuchando a, a tu compañero y Es puramente, es puro, puro entrenamiento y acostumbrarte y perder los nervios, quizás. Exacto, ¿no? que... sí, sobre, sobre todo sobre el tema de nervios. Eh, una vez que ya vienes aquí, la cam, ya, pues eso, como he dicho, te da un poco igual y, y estás pendiente del, de otras cosas, pues. Aquí en Existen estas ya curado de curado de eso, que, que sé que habéis tenido muy buenas audiencias en algunos partidos y, sí. y, joder, eso lo tenéis trabajadísimo, ¿no? Sí, sí, ha habido, pues eso, partidos eh, de tener incluso hasta más gente que la que la propia VCO. ¿Ves tú? Y, y, nada, muy bien, la verdad que a ver si sí que es cierto que la VCO pues al, eh, al acabar justo todos los, sí. los partidos sí que es cierto que entra todo el mundo. Pero si a lo mejor es un partido un poco más descafinado, pues entra menos gente y tal, lo típico. Nosotros la verdad es que siempre solemos tener la misma, la misma gente, que sí que es cierto que, que vamos creciendo, yo creo que cada día un sí. poquito más. Sobre todo sobre todo partidos después de, de, pues de algún de algún programa o algo eh, sí que es cierto que la gente ya como que se queda se interesa un poquito más por el, por el juego y, y cada vez hay hay más hay más aficionados y a ver si sigue creciendo tanto la competición como como nosotros con, con el fifa eh, estáis creciendo gracias a gracias a vuestro a vuestro rol Hoy no hemos podido traer a, a caps pero pero sí va eh, de verdad eh, enhorabuena por lo que estáis haciendo porque sí que es verdad que está creciendo mucho la comunidad de la comunidad de fiFA uh -huh. estamos, estamos ya a puntito de irnos vamos a recordar chicos lo que tenemos ahora después eh, recordad estamos hablando de fiFA a las 11:45 eh, van a tener van a tener ese, ese partido para jugarse el campeonato nuestra squad de fiFA eh, pero antes que eso, vamos a tener aquí ahora mismo, que en cuanto cerremos eh, el partidazo entre nuestra primera squad de Existen que se va a enfrentar a los chicos de Operation for Partidazo. Así que ahora, en cuanto cerremos esto, no os vayáis. Chicos, eh, esto está ya para cerrarse. ¿Alguna preguntita rápida? Bueno, y mientras no la hacen, o algún audio, o lo que sea. Eh, que muchísimas gracias, Iba, por haber estado por aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido cómodo? Sí, esto ya, pues como ya he dicho, esto ya después de estar acostumbrado <laughs> al FIFA y tal, pues una entrevista, eh, intentas, pues eso, eh, más eh, hablarle a la gente de, del trabajo que haces sí. y nada, daros las gracias también a, a vosotros por, por invitarme. Eh, joven, ni, ni mucho menos, que tenía muchas ganas de, traeros, de traer a alguien, de, a alguien del FIFA. Eh, además, el, el apartado más a la lista que a mí me interesa mucho eh, y al resto espero que les haya interesado muchísimo. Bueno, chicos, pues eh, muchas gracias por haber estado por aquí. Otro día más en Existence Televisión, en Existence Inside. El próximo martes vamos a tener una nueva entrevista y ya para cerrar, cerrar del todo, eh, queremos que esto sea algo que, que, pase, que pase mucho. ¿Qué? El último invitado le haga una pregunta al siguiente. El siguiente invitado que vamos a tener va a ser nuestro compañero de Arena of Valor, el señor Chiquitín, que seguro que muchísima gente tiene, tiene ganas de conocerlo, eh, porque el juego es nuevo, es nuevo aquí en Existen. Entonces, ya para cerrar, que tenemos muy poquito tiempo, eh, querido, querido compañero, querido Shiva, <laughs> hazle una pregunta, ahí mirando a cámara fuerte, a Chiquitín. Yo la, la pregunta la, la tengo clara, es un juego al que juego y la pregunta es, por favor, ¿cuándo me vas a hacer carrito? <laughs> Estoy este, este atascado, macho, no, 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 hay, no hay forma de salir de, de ahí, así que, por favor, el carrito. ¿Para cuándo? <laughs> pues ahí está la pregunta de Shiva, de nuevo muchas gracias por haber estado por aquí, chicos, no os vayáis que vamos ahora mismo con el Existence vs Operation 4 Counter Strike, que lo llevamos en la sangre. Eh, muchas gracias por haber estado en Existence Insight y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, familia. Chao, gente.